Cześć, jak się masz? Bueno, hoy vamos a aprender a contar. Pero bueno, ya viste el video de 1 a 10, ya sabes contar, ya sabes asociar eso con objetos, con olores, con gustos, con movimientos, con obviamente tu vista, oído, con todos tus sentidos. Y ahora vamos a aprender a contar de 10 a 100. Y de verdad, aquí vamos a apoyarnos también a una técnica de aprendizaje, pero hoy vamos a usar los olores. Cuatro olores vamos a usar. Bergamota, que va a ser una palabrita. Después, eucaliptus, este es el orden. Después, ruja, que es rosa. Y después, truskawka. Para empezar a contar de 10 a 100, te invito a la repetición de 1 a 10. Vamos a hacer repetición, pero un poco más dinámica, porque yo sé que vos ya sabes contar. Entonces no vamos a hacer ni de 1 a 10, ni de 10 a 1. Yo te voy a mostrar algo y vos simplemente me dices lo que es. Ok, pero rapidísimo vamos a contar de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno. Un mini test, dime cuánto es. 5, 7, 9, 1, 3. Ok, yo pienso que ya estás listo para empezar nuestra aventura de hoy. Y hoy te quisiera presentar la palabra clave de 10 a 20. Y esta palabra to naście. Palabra naście. Toma un olor que tienes en tu casa. Yo tengo bergamota, ¿ok? Y voy a respirar esta bergamota para acordarme de la palabra naście. Naście. Y ahora te voy a mostrar cómo con esta palabra y con este olor vamos a memorizar todas las palabras de 11, 12, 13, 17 y 18. Nuestra palabra naście y simplemente conectamos. Jede naście. Mira. Jede naście. Jede naście. Después, obviamente, siempre vas a tener algo, pero mira, está. Dwa naście. Trzy naście. ¿Cómo vas a decir 17? Siedem naście. 18? Osiem naście. Perfecto. Y eso cada vez que dices, obviamente respira. Así que vamos a hacer repetición. Jedenaście. Dwanaście. Trzynaście, siedemnaście, osiemnaście. ¿Cómo imaginas la situación? Los números que no ves son un poco excepción. Entonces dime en español, ¿cuál número va a ser excepción? Jedenaście, dwanaście, trzynaście, aquí no. Ok, vamos a ver, yo te voy a decir que en polaco es czternaście. Viste que cambia re poquito, ¿ok? Czternaście. ¿Cómo va a ser para esto? 15. Vas a decir piętnaście, ¿ok? Piętnaście. Después vas a ver que hay algunas reglas de cambios en idioma polaco. Y bueno, después vas a entender, no te voy a explicar todo eso porque está un poco aburrido y hay mucho, pero está muy lógico, de verdad. Después cuando entras en la lógica, es como un lenguaje de programación. Todos los algoritmos están muy lógicos. Ok, 15, eso. Borra. 16. Ok, 16. Vamos con
19. 19, como así. Entonces tenemos que poner una esta mágica letra que te no te 19. Ok, perfecto. Entonces ya sabes contar de 10 a 20 de nuestra bergamota que es nasce, nasce. Entonces eso era todo lo mismo, ¿no es cierto? Aquí no vamos a repetir dos N. Entonces, jede nasce, dwa nasce, trzy nasce, siedem nasce, osiem nasce. Ok, y estos irregularidades chiquitas. Czter nasce, piąt nasce, szes nasce i dziewiąt nasce. Fenomenal, eso era nasce. Y ahora vamos a eucaliptus. Vos obviamente toma un olor que tienes, pero aprenda, conecta, que eso es dziesza. Dziesza. Entonces, dwa dziesza. Y ya tienes, qué fácil. Y después, si quieres decir los números, por ejemplo, este, simplemente dices 23. ¿Cómo vas a decir eso? 25. ¿Cómo vas a decir esto? 27. Simple, muy, muy simple. Y con 30 vamos a hacer lo mismo. 30 y 40. ¿Qué escuchas? Conecta con otro olor. Dzieści. 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 Entonces vamos a tener 30. 40. Fácil. Pues yo te digo un número en polaco y vos ya adivinas. 35. Super. 35. 39. Fenomenal. 39. Ahora 42. 42. 46. 46. Muy bien. Mira, ahora vamos a 10. Y con esta palabra vamos a conectar nuestra truskawka. A truskawka to oczywiście frutilla o fresa. Depende del país latinoamericano. Entonces, con esta truskawka vamos a conectar 10. Y mira, yo elegí 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque así es, si quiero decir 60, es 6, 10. Si quiero decir 8, 10. Si quiero decir 50, 5, 10. 60, 6, 10. 70, 7, 10. 80, 8, 10. 90, 9, 10. Por ejemplo, vamos a hacer mini quiz. Vos vas a decirme en polaco, ¿ok? Porque todo es solo conexión. Mira, yo te escribo, por ejemplo, ¿qué es eso? 63. ¿Qué es eso? 65. Muy bien. 77. Muy bien. ¿Qué es eso? 82. 94. ¿Ves la conexión? Está muy fácil. Entonces vamos a hacer una repetición pequeña. ¿Te acuerdas de 11 a 9 qué palabra era? Nasce. Nasce. Conectamos con bergamota. Nasce.
Yo normalmente en la clase te mostraría el olor y vos tuvieras que decir, ah, sí, este olor era nashche. Era nashche. Bien. Para 20, ¿qué es? Gesture. Dva gesture. Otro olor. Ay, para 30 es 3, 10. 40, 4, 10. Para todo el resto, 5, 10, 6, 10, 7, 10, 8, 10, 9, 10. Y para terminar esta clase de números, vamos a llegar a 100, porque esta es la nota de hoy para vos. Sto, sto. ¿Estuviste muy atento hoy? Vi que entendiste cómo se compone numerito, nuestro numerito de 10 y otro numerito. Y ya tenemos el número en polaco. Muy fácil. Bueno, te invito a curso online polaco de Amamos Idiomas para que podrás seguir tus conocimientos en otros módulos y clases más avanzadas. ¿Qué te parece? Era fácil.